Egun bi eta erdi Donostian hiri kulturala, baina hemen alkatearekin gaude eta berak esango digu zer suposatzen dago Donostiarentzat hemen Europako Legebiltzarreko Kultura Batzordea egun hauetan izatea. Ba, guretzako ere, gurekin batera egon aldizatea, disfrutatzea, ikustea, batez ere guk zabaldu nahi dugun mezu hori entzutea, ikustea, partekatzea, importantea da, eta gainera badakigu iritzi oso onarekin zoazte da, eta hori pozgarria da guretzat, ez? Dan, egindako danaren ba, premiorik onena da dako, ikustea, ikusi dezutena gustatu zaizue da, eta baloratzen dut. Silvia Costa, la presidenta de la Comisión de Cultura, dos días y medio de manera intensa viendo toda la actividad cultural. Silvia, ¿cuáles son los mensajes que trasladarías sobre lo que has visto de esta ciudad y de este año cultural? Me parece que este es el motto, la frase que ha elegido San Sebastián por esta magnífica iniciativa de la Capital Europea de la Cultura de 2016. Es la coexistencia, ¿no? Living together. Yo creo que esta experiencia que tiene la región vasca y San Sebastián puede ser una gran ayuda en este momento de crisis de Europa, crisis humanitaria, hemos oído la crisis económica, pero también ahora la crisis del Brexit. Es un mensaje fuerte que se debe utilizar más la centralidad de la cultura, de las relaciones humanas, de sociales, de la cultura también como diálogo intercultural y interreligioso, y de la circulación de los creativos, los artistas, los jóvenes creativos, los profesionales, como un grande aliado de la idea originaria de Europa. Y yo creo que la cultura construye con puentes donde otros ahora hacen muros. Muy bien, gracias Silvia. Bueno, dos días y medio intensos y todos con el convencimiento de que Donosti, Euskadi, se puede convertir en una buena práctica para las futuras ciudades culturales europeas, y las instituciones y la Comisión se han comprometido para trabajar en ello. Eskerrik asko.